párroco Pardo volvió a celebrar en el 1 de mayo su Feria Ganadera de San Felipe, evento que a lo largo del tiempo se ha convertido en una cita ineludible para miles de personas de la comarca de Vitigudino y que, conforme con el paso del tiempo, su carácter ganadero ha ido perdiendo peso a favor de ser considerada una jornada festiva de encuentro y de convivencia, y que este año la Feria de San Felipe no competía con evento alguno en la comarca, lo cual se notó. A lo largo de esos 141 años de historia, la Feria de San Felipe ha ido adaptándose a las circunstancias y superando todas ellas, siendo la última la dificultad de los movimientos para el ganado debido a la normativa para atajar la tuberculosis bovina y la lengua azul, de ahí que este 1 de mayo de 2023 la presencia de ganado fuera casi testimonial. 4 corrales de vacuno y otros tantos de ovino, dejando su lugar de predominancia al equino, del que se vieron bonitos ejemplares y que fueron admirados por el público. Tampoco faltaron en esta edición las realas de perros para la caza mayor, aunque no es menos cierto que con menos número de ejemplares que otros años. Paralelamente a la feria ganadera, la plazuela de Agustín Martín Moro acogía la 25ª Feria de Muestras y Productos de la Tierra, certamen que acogía una veintena de expositores relacionados con productos agroalimentarios y entre los que no faltaron las rosquillas de la Bellés, los licores de Aldeávila o las obleas de Cipérez. Debido a la proximidad de las elecciones y la ley electoral, este año no hubo corte de cinta inaugural. La amplia comitiva de autoridades civiles y militares, procuradores regionales, diputados provinciales, nacionales, alcaldes y concejales, además del coronel de la base aérea de Matacán y el teniente coronel de la Guardia Civil de Salamanca, entre otros jefes, arrancaba en pasacalles amenizado por el Grupo Surco desde la Plaza Mayor, camino de la Plaza Agustín Martín Moro, donde se encontraba la Feria de Productos de la Tierra. Tras realizar una visita a los expositores, incluido el brindis de rigor, en esta ocasión con vino de recuerda de Aldeávila de la Ribera, la comitiva de autoridades se dirigía al Valle Cardadal, donde pudieron observar una demostración de aves de cetrería, así como la motila o esquileo tradicional. A continuación, el público participó en una degustación de quesos y vinos de Arribes, todo un aperitivo en una calurosa jornada, más propia de finales de junio. El alcalde de Barroco Pardo, Jesús María Ortiz, se mostraba encantado con el desarrollo de esta jornada de convivencia y amistad. Le escuchamos. Hoy, pues un año más, celebramos ya una edición muy grande, porque estamos hablando de 141 años, Miguel, fíjate si ha llovido, y 25 de la exposición de productos de nuestra tierra. San Felipe será siempre el 1 de mayo, caiga en lo que caiga, y para los vecinos de Barroco Pardo es un honor podernos reunir y que vecinos de toda la comarca, de la provincia y de distintos puntos de Castilla y León o incluso de otras comunidades o el vecino Portugal quieran acercarse a compartir esta jornada de convivencia, amistad. Barroco Pardo ha sido y seguirá siendo un pueblo muy hospitalario y para mí como alcalde es un honor el poder celebrar esta fecha tan señalada. Hay que decir que tenemos pues una representación de animales, ya no es lo que era antes, porque ahora las ferias casi hay que decirle a la gente que vengan y que vienen por compromiso, una representación también de productos de la tierra y como no, lo más importante es que no falte nunca el folclore, que no falte tampoco el buen ambiente, el partido de pelota que es todo un clásico y este año pues hemos decidido que tanto Iberdrola, que se encuentra el delegado Iberdrola de toda Castilla y León, que luego lo conoceréis y no eso, y también en los hermanos Mellado condecorarle con esta medalla municipal, que es la máxima distinción que puede entregar un ayuntamiento a hijos ilustres o a personas que han hecho algo por el pueblo. Para mí es un honor poder compartir esta jornada de San Felipe e invitar a todos a que disfruten, y es lo que queremos. Hasta el día está comprado, porque ya habíamos dicho que tiene que salir buen día, y el Cristo de las Mercedes pues nos está tendiendo la súplica y todo bien. Lo importante es que estamos, que hay que ya pensar en la 142 y que este alcalde que se va a volver a presentar, lo que deseo es el año que viene volver a invitaros a todos a esta edición 142 de la Feria Ganadera de San Felipe. Disfrutemos de la música, del folclore, del ganado, de las exposiciones que tenemos aquí, y hoy es día de fiesta, de hermandad, y hoy Barroco Pardo pues acoge a toda la comarca.
Pasada la 1:30 de la tarde, la plaza de Barro Copardo acogía una excelente muestra de folclore tradicional charro a cargo del Grupo Surco, el cual daría paso a la entrega de medallas municipales, nombramientos que este año recaían en los hermanos Mellado y en la empresa Iberdrola, un acto en el que participaría el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias. Para la tarde estaba previsto el tradicional partido de pelota a mano en el que se enfrentarían dos parejas de Castilla y León y del País Vasco. Todos los unos de mayo sea el epicentro de la provincia de Salamanca y el epicentro de nuestra comarca de Vitigudino. Y por eso damos la bienvenida en nombre del Ayuntamiento a todas las personas que habéis querido venir a compartir con nosotros esta edición 141 de la Feria de San Felipe, que muchos de vuestros antepasados han venido y la han conocido. El Ayuntamiento de Barro de Copardo quiere distinguir en este día tan señalado a hijos del pueblo y a personas o instituciones o entidades que han hecho algo y que van a seguir haciendo por el municipio de Barro de Copardo. Por eso vamos a proceder a la entrega de la medalla municipal, que es la máxima distinción que puede entregar el Ayuntamiento a estas personas ilustres o hijos del pueblo. Y hoy vamos a entregársela a dos personas. Por un lado, vamos a entregársela a los hermanos Mellado Martín de Barro de Copardo, que se encuentran con nosotros, y pido un aplauso para ellos. El excelentísimo Ayuntamiento de Barro de Copardo, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno con fecha 14 de marzo de 2023, acuerda por unanimidad de los ediles del Ayuntamiento conceder este reconocimiento a los hermanos Mellado Martín por su trayectoria empresarial, que desde hace 75 años son ya cuatro generaciones, desde su abuelo, hijos y nietos, como están ahora ya, han desarrollado en este municipio de Barro de Copardo y se han convertido así en un negocio o empresa que lleva tantos años ofreciendo los servicios y productos en el campo de la construcción, no solo en Barro de Copardo, sino en toda la comarca y en toda la provincia. Por eso, este ayuntamiento hoy le va a entregar esta máxima distinción, diciendo que estamos muy orgullosos de la familia Mellado por todo lo que habéis hecho por nuestro pueblo. Queremos que tengáis mucha salud y que vuestros seres queridos, vuestros hijos, en este caso, o sobrinos, sigan desempeñando este trabajo en Barro de Copardo. Gracias en nombre de todos los hijos de Barro de Copardo y de todos los vecinos. En segundo lugar, vamos a entregar la medalla municipal de Barro de Copardo, igual que la tienen otras personas que han venido, como Saloro, como la Guardia Civil, como la Base Aérea de Matacán, como el Regimiento de Ingenieros, como Santiago Martín El Viti, como Andrés Martín Holgado y familia, como Julián, o como Mario, o como muchos hijos del pueblo que la tienen, este ayuntamiento va a seguir entregando medallas a aquellas personas que hagan bien y que apoyen a nuestro pueblo. En este caso, el ayuntamiento, en sesión también ordinaria celebrada en el Pleno el 14 de marzo, acordó por unanimidad conceder la medalla a Iberdrola
por su colaboración y buen hacer con nuestro municipio, diciendo como manifiesto, por decir una cosa de las que ha hecho Iberdrola, poner ese punto de recarga de vehículos eléctricos, siendo Barrueco Pardo pionero en la comarca de Vitigudino. Y cómo no, también por distintas actuaciones que Iberdrola ha tenido con el pueblo de Barrueco Pardo y nos ha hecho varios favores a la hora de la luz y a la hora de ayudarnos a ese alumbrado público, al coste y demás. Por eso hay que decir que el presidente Sánchez Galán, paisano nuestro, no ha venido, pero ha encomendado su trabajo al máximo responsable de Iberdrola de Castilla y León, a su delegado regional, a quien también vamos a hacer entrega de esta medalla y al que pido un aplauso también para Iberdrola. Quiero que transmitas al presidente que Barrueco Pardo vamos a seguir pidiendo a Iberdrola. Hoy le hemos pedido ya mejoras en lo que son las instalaciones que tenemos aquí, la central que tenemos ahí, ya la ha visitado, va a haber mejoras y que también tengas en cuenta a Barrueco Pardo a la hora de todas esas cosas, que no voy a decirlo aquí, pero que ya hablaremos, porque Iberdrola desde hoy es un hijo más de Barrueco Pardo y vamos a aprovechar que como hijo del pueblo se puedan beneficiar también los vecinos y los servicios municipales. Gracias Iberdrola, nuestro agradecimiento a su presidente Sánchez Galán y para nosotros es un honor que recoja esta distinción. Me acompañan también los representantes de las fuerzas del orden, Guardia Civil, Ejército, me acompaña también los concejales, como no puede ser de otra forma, me acompaña el presidente de la Diputación de Salamanca, don Javier Iglesias, que viene como testigo, como viene todos los años, a esta feria de San Felipe, al que la conoce, y por supuesto la Diputación también estará apoyando como apoya a todos los municipios de la provincia. Me acompaña también el director general de la administración local, el responsable, como yo digo, de repartir los dineros a los ayuntamientos. Hoy ya te vas a ir con la receta. Queremos que Barrueco Pardo se acuerde hoy de San Felipe, de tu presencia aquí, querido director general. Vete pensando que tiene que venir algo de la Junta de Castilla y León a Barrueco Pardo y también a Salamanca, que hay muchos alcaldes que me acompañan hoy. Dicho esto, vamos a proceder a este acto sencillo, pero yo creo muy emotivo, y vamos a entregar la medalla. Con vuestro permiso, voy a entregar la medalla en nombre de la corporación, con la presencia de las autoridades, a estas dos personas, Iberdrola y los hermanos Mellado. Gracias. Emilio, Emilio.
A continuación, cedemos la palabra a las personas que han recibido la medalla. Gracias, presidente de la Diputación, gracias, director general, concejales y personas que tenéis la medalla. Habéis sido testigos de que más hijos del pueblo y más empresas gozan de esta medalla. Gracias por acompañarnos. Voy a ceder al hermano mayor de los hermanos Mellado, Fernando, que tiene preparado un largo discurso, que nos diga lo que quiera. Va a ser corto. Lo primero, gracias José María, alcalde, gracias a la corporación, gracias a autoridades y gracias a los presentes y a todo el pueblo de Barroco Pardo y a todos los pueblos de la comarca, que gracias a ellos y al pueblo de Barroco Pardo hemos vivido nuestra pequeña empresa. Y nada más, gracias a todos por vuestra presencia y que nos sigamos viendo muchos años. Gracias. Muy bien, don Fernando, siéntate. A continuación, el máximo responsable de Iberdrola en Castilla y León, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, alcalde, presidente de la Diputación, director general, amigos, responsables. Para mí, en nombre propio y en nombre de mi presidente y en nombre de nuestra compañía Iberdrola, es un orgullo estar aquí hoy presentes recibiendo esta medalla. Nosotros somos hijos de esta tierra. Iberdrola es una empresa que sus raíces las tiene en Castilla y León, sus raíces las tiene en Los Altos, en Salamanca, en Zamora, y cualquier reconocimiento que surja por nuestras actuaciones en este territorio que tanto nos ha dado y al que tanto tratamos de darle, pues no deja de ser una gran alegría y una tremenda satisfacción. Así que por mi parte, nada más que reiterar ese agradecimiento a todos y que espero nos veamos muchos años aquí. Gracias. Gracias, hermanos Martín. Gracias, Iberdrola. Y a continuación, cedemos la palabra al señor presidente de la Diputación, responsable, como digo yo, el alcalde de los alcaldes, que nos acompaña y nos diga unas palabras a todos los presentes. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Jesús Mari. En primer lugar, enhorabuena a los galardonados por esa trayectoria empresarial en el caso de dos hijos del pueblo. Enhorabuena por ese trabajo. Los pueblos son vida y vosotros sois la exaltación precisamente de eso. Muy acertado por parte de la Corporación Provincial, de la Corporación Municipal. Querido Jesús Mari, y por supuesto a Iberdrola, que es una empresa amiga, es una empresa muy salmantina. Nos sentimos muy cercanos a esta gran empresa multinacional que se llama Iberdrola y que está haciendo mucho bien, no solamente en España, sino más allá de los mares, como se decía antiguamente. Enhorabuena, querido responsable regional de Iberdrola, por ese galardón. Para mí es un placer volver a estar con vosotros en esta Feria de San Felipe, 141 años. Creo que Barroco Pardo hace historia todos los años y como presidente de la Diputación no puedo decir más que palabras de gratitud y de aliento a Jesús Mari, el alcalde, a toda la corporación y a todo el pueblo de Barroco Pardo por mantener viva esta feria tan importante. En los pueblos no son fáciles las cosas muchas veces, pero días como hoy se pone de relieve que en los pueblos hay vida y hay futuro, y con eso nos queremos quedar. Por eso, querido Jesús Mari, enhorabuena. Enhorabuena a todos los habitantes de Barroco Pardo y por mi parte felicitaros y animaros a que sigáis en esa senda de progreso, de ilusión y de trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente de la Diputación. La fiesta continúa. Hemos tenido ya este acto. Ahora ya tenemos, señor concejal de festejos, la charanga, que ya tenía que estar aquí tocando y empezar a animar el ambiente hasta las 5 de la tarde, porque hoy aquí no se come, solo se bebe y se disfruta de la fiesta.